Amiguitas, cómo están? Yo estoy muy bien aquí en la Ciudad de México. Las lluvias están muy bonitas. Espero que este video, es el sombrerito, les, les guste mucho. Um, del, de los 250 gramos de este, este no es este, este es estambre normal. No no es este, el, como bueno, no me acuerdo el nombre del otro. Eh, que no es cristal, es normal, pero delgadito. Miren, es muy delgadito. Y de los 250 me debe haber gastado ¿qué? les parecen 60 gramos. Esto es lo que me sobró. Vamos a necesitar un ganchito del 3 y medio. No alcanza a ver. Ahí estamos, 3,5. Y medio. Y nuestras tijeritas, nada más. Entonces, amiguitas, yo lo voy a hacer con otro, otro color. Lo voy a hacer más pequeñito para terminar más rápido y no estar muy largo el, el video entonces vamos a empezar con nuestro nuestro clásico este nudito. el más chico va arriba lo metemos por la parte de abajo lo jalamos sin cerrar vamos a hacer una, una cadena vamos a hacer lazada y vamos a, a hacer ocho medios puntos yo lo voy a hacer les digo en pequeñito pero yo les voy a ir diciendo a ustedes este las medidas reales, ok. Entonces, para empezar, vamos a hacer 8. Tenemos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya que terminamos, cerramos, jalamos el hilo más cortito y jalamos. Y ya queda bien cerradito. Nuestro nudo mágico. Y aquí le vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer once, once vueltas. Y les voy a ir diciendo cómo van los aumentos. Vamos a subir la Vamos a hacer este medio punto. Y en cada en cada cadenita vamos a hacer dos juntos. Aquí tenemos dos, aquí en este, otros dos. Para empezar a hacer las, las, los aumentos van a hacer dos en cada hoyito, en cada cadenita, hasta terminar. Bueno amitas, ya terminé la primera vuelta normal, la segunda es dos en cada en cada cadenita. Entonces ahorita cerramos con punto deslizado, subimos una cadena y nuevamente aquí mismo vamos a hacer uno doble y va a ser nada más una cadena, un, un, un medio macizo, un macizo cargado normal y dos juntos en la siguiente cadena. Uno normal, dos juntos en la siguiente cadena. Aquí vamos a hacer dos juntos, uno sin nada, dos juntos, uno solo. Ya tenemos dos juntos, uno solo, dos juntos, uno solo. Cerramos nuevamente y vamos a hacer ahora lo mismo pero con dos, miren, dos sencillos, dos medios puntos cargados sencillos, uno doble. Aquí fue entonces dos juntos, uno sencillo, dos juntos. Aquí van a ser dos juntos, dos sencillos, dos juntos, dos sencillos. En la tercera vuelta, tres juntos, dos sencillos, tres juntos. En la cuarta, cuatro sencillos y dos juntos. En la quinta, cinco sencillos. Y así sucesivamente hasta llegar al once. En el once son... 11 sencillos y uno doble. 11 sencillos y uno doble. ¿Ok? Así hasta tener toda nuestra tapita. Aquí en este caso ya tenemos, miren, toda la tapita. Yo nada más hice, creo que 9. Pero acuérdense que este es chiquito. Ustedes tienen que hacer 11. A partir de ahí, del número 11, sí van a necesitar un marcador. Van a necesitar un marcador para marcar las vueltas. Ponen su marcador. Ok, ponen aquí su marcador, le cierran y empiezan a, a tejer, pero ya van a tejer sin aumentos, tum, tum, toda, 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 toda la vuelta sin aumentos, hasta llegar aquí, cierran, tejen el último, quitan, tejen este y vuelven a poner su marcador y vuelven otra vez sin ningún aumento, van a hacer también, van a hacer este todo completo hasta aquí. Se lo tienen ustedes que medir. O a la persona que se lo vayan a hacer. Si es adulta, no hay problema. Se la tienen que poner y aquí, en esta parte de aquí, tiene que llegar su orejita. Ni más abajo de la oreja, ni más arriba de la oreja. Entonces ustedes lo miden. De, el tamaño de donde está su tapita. Esta tapita de aquí. Acá lo miden. Y o se lo ponen y debe de quedarle su orejita aquí exactamente aquí y hasta entonces ahí ya ya empiezan este a tejer vamos a empezar a tejer la cómo se cómo se le puede llamar lo de la eh, no sé cómo se llame la parte de aquí de abajo la que queda así voladita no recuerdo cómo se llama amiguitas entonces ahora sí vamos a hacer esto. Aquí, es lo que, aquí ponen, ponen nuevamente su marcador para hacerlo de abajo. Y aquí vamos a hacer, apunten amiguitas, apunten para que no se les olvide, no se hagan bolas. ¿Ok? Por eso está el marcador. Aquí vamos a hacer 10 vueltas. Digo, 10 diez, diez medios puntos cargados y un doble. Aquí yo ya metí mi doble ok entonces vamos a empezar a partir de aquí 11 11 medios puntos cargados van 3 4 5 hasta llegar al al 11 amiguitas rectificando ahorita vamos a usar ya este y vamos a hacer una vuelta o sea toda la no se lo ponemos Vamos a hacer ahorita este una cadena. De ustedes la van a hacer de 50. De 50 este, cadenas. Yo acuérdense que estoy haciendo uno más pequeño, ustedes van a hacer 50 cadenitas. Ya tenemos nuestras 50 cadenitas. Entonces cargamos nuestro gancho y en el siguiente vamos a cerrar. Ok. Entonces a partir de ahorita vamos a hacer una vuelta completa de medios puntos cargados sin aumentos. Ya lo de, lo, del, de los 10 y el doble, ahorita no amiguitas ahí me equivoqué, disculpen. es Hacemos nuestro cordoncito de 50, aquí mismo. Y aquí ya en el siguiente luego, luego lo metemos el, el medio punto y hacemos una vuelta completita de medios puntos, ok. Vamos a seguir haciendo igual nuestros medios puntos cargados, este en toda la cadenita, toda la vuelta de la cadenita, toda así. Ya terminamos nuestra vuelta de, de de medios este puntos cargados. Entonces aquí vamos a continuar. Y aquí es donde vamos a poner nuestro marcador en, en este. Ok. Lo quitan, hacen el punto y vuelven a poner en el punto nuevo su, su, su marcador. Ahorita sí, ahora sí van a hacer. 10 macizos, 10, 10 macizos, 1 doble. Apunten, amiguitas, porque les voy a explicar. 10 macizos, digo, 10 medios puntos cargados. Este, y en el 11 hacen doble. 10 y en el 11 se van a hacer 12. Ese va a ser el aumento. Ahora sí, 10 y en el número 11 va a ser el aumento. Después la siguiente vuelta, también aquí, aquí se van a contar igual. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 9, 10. Y en el 11 va doble. Se hace toda la vuelta, toda la vuelta aún contando estos, 10 y en el 11 se hace doble. Así, y con en nuestro marcador se acuerdan, hacen el punto nuevo y lo vuelven a poner. Y a partir de aquí, nuevamente, la siguiente vuelta van a ser 11, 11 macizos do, cargados y en el número 13, 12 y en el número 13, doble. Y la siguiente vuelta, incluyendo todos estos. ¿eh? En la siguiente vuelta a partir de aquí son este 10, 11 y 12, y los y, y el doble, ok. Hacemos 12 y en el 13 va doble, esas van a ser 11, 12 y 13 vueltas con el doble. Muy bien, hermosas, ya terminamos todo eso. Llegamos a nuestro marcador. A partir de hicimos, acuérdense, una vuelta de 10 y un aumento la siguiente vuelta fueron 11 11 y 2 aumentos sí entonces este vamos a seguir con la vuelta 2 digo con, con 12 12 y un aumento quitamos nuestro marcador y aquí vamos a hacer 13 y, y dos, dos aumentos, o sea, un aumento, perdón, 13 y un aumento, y a partir del 11, 12 y 13, con sus respectivos aumentos, vamos a hacer dos vueltas este sin, sin aumentos, dos vueltas sin aumento, ok, once y doce, y dos vueltas completas de medios puntos sin aumento, por ejemplo, ahorita ya voy a empezar yo. Hacer dos vueltas sin aumento. Hicimos 10, hicimos 12 y un aumento. Ahora va a hacer dos vueltas de, med de, de medios puntos sin aumento. Después va a ser 13, 13 medios puntos, un aumento. Toda la vuelta. Después van a hacer 14 medios puntos y doble. Van a hacer otra vuelta de 15 medios puntos y un doble, a, apunten, amiguitas ¿eh? y dos vueltas sin, sin, sin aumentos, dos vueltas sin aumentos, a ver si no se les complica, amiguitas. Después de, de, de la vuelta 14 y 15, van dos vueltas sin aumento, la 16 y la 17 con una con aumento y después del, del de 17 medios puntos y un aumento van dos vueltas sin, sin aumento y ahí terminamos entonces les voy diciendo aquí van a hacer dos vueltas sin aumentos nada más para recordarles después de hacer 10 este medios puntos cargados se hace un doble y después 12 medios puntos cargados y se hace el aumento. Dos vueltas de, de, de medios puntos cargados sin aumento. Ahora vamos a hacer la 13, la 14, o sea, 13 medios puntos cargados, un aumento, una vuelta otra vuelta de 14 medios puntos cargados y un aumento toda la vuelta y otra vuelta de 15 medios puntos y un aumento todas las vueltas van a ser este tres vueltas más y vamos a hacer aparte día después de hacer, de hacer esas dos vueltas sin aumento. Bueno chicas ya terminé las, los 13 medios puntos cargados y un aumento. Hice la vuelta de los 14 medios puntos cargados y un aumento. Y hice la vuelta de los 15 medios puntos cargados y un aumento. Y a partir de ahorita van a ser dos, dos vueltas sin aumento. Entonces aquí hacemos nuestra final. Quitamos nuestro. Eh, y volvemos a hacer. Y nuevamente ponemos. Nuestro medidor van a hacer dos vueltas más de, medi, de, de de medios puntos cargados sin aumento, pues bien hermosas. Vean, así vamos. Eh, recuerden que yo lo voy a hacer ya pequeñito, pero todavía hice las últimas dos vueltas sin aumentos. Nos quedamos hasta la 15, 15 medios puntos cargados y un aumento. Dos, dos vueltas sin aumento. Y ahora nuevamente vamos a hacer 16 medios puntos cargados, dos aumentos. Toda la vuelta. Después 17 me, medios puntos cargados y un aumento. Y por último van dos vueltas sin aumento. Y terminamos nuestro gorrito. ¿Ok? Entonces ya ya terminamos. Yo ya dije que yo lo iba a hacer más pequeñito. Pues ya nada más vamos a este, Vamos a, a, a cerrar. Vamos a hacerle un puntito deslizado. Así nada más. Cortamos. y escondemos nuestros nuestros hilitos que nos sobran nada más lo vamos escondiendo van a ver amiguita les va a quedar el, el sombrero para verano es un sombrerito de verano les va a quedar genial este lo pueden hacer de cualquier color hasta para salir a la calle no ya está no sé porque el sol a pesar de que está lloviendo y todo pues quema, entonces un, 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 un sombrerito para que no nos queme. Por favor, chicas, suscríbanse, las que ya están conmigo. Muchas, muchas gracias. Suscríbanse, sobre todo, denle like, por favor, like, like. Y compartan, amiguitas, compartan mucho, compartan, por favor. Bueno. Miren qué bonito nos quedó. Bueno, esta, es para, esta me quedó como para una niñita de, de un año, año y medio. El, que, el, el de la muestra es para un adulto, me queda a mí, se ve muy bonito. Vean, aquí ya tenemos esto. Vamos a procurar que nos quede a la mitad. Derechito, derechito, derechito. Y, y así como está, lo vamos a poner aquí. Ahí está, derechito. Después vamos a tomar la mitad nuevamente y vamos a juntar este con este. Yo he hecho este cinco puntos, levanté, hice cinco cadenas y levanté siete vueltas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas. Este va a ser para ponerle aquí al moñito. Entonces, así estamos bien. Aquí le damos una vueltita, otra vueltita para que se vea coquetón y entonces ya ensartamos nuestro ensartamos nuestro hilo y lo cosemos. Aquí ahorita en la Ciudad de México estuvo lloviendo en la, en la tarde, pero es una lluvia que nada más espanta. Ni llueve y nada más está el chipi chipi. Y luego ya nada de nada. Bueno. Miren qué hermoso. Ya tenemos. Vamos a voltear lo que no se vea. Ya tenemos nuestro moñito. Ahora yo se lo voy a pegar a esta altura. como está sí, esta altura vamos a, a coserlo bien darle unas buenas puntaditas de un lado del otro Vamos a hacerle un nudito. Ay, amo, es que le puse una, una bola. Miren qué hermoso. Y no necesita que le ponga nada, porque el moño, el moño, se ve fantástico. Ustedes, si quieren, le pueden poner aquí. Lo pueden coser unas puntaditas, vean que bonito nos quedó. Ya vieron, este es para una niñita como de como de año y medio dos. Vean ustedes, yo los yo lo hice más pequeño, pero ustedes lo pueden hacer más grande. Bien, aquí tengo el, de, el, el el que hicimos, este es el de adulto. Nada más que en esto una bola más, más grande y que se, vea, que se vea más bonito. Vean qué hermoso. Amiguitas, yo espero que tejan. Te tejer es un placer. Por favor, compártanme, denme like. Está hermoso y se les va a ver bien bonito. ¿eh? Todavía no, no, no lo estoy acomodando bien, sin embargo, se ve bonito. Si usted le quiere poner otro adorno, pero yo creo que con el moño es suficiente. Así se pueden ir a a pasear, no sé, hasta el mercado y se llevan su sombrerito. Muchas gracias por verme, por estar conmigo. Les mando un gran saludo. Cuídense mucho y que Dios nos tenga en sus manos a todos.